Después de todo lo que pasó, sigo teniendo miedo a lo que puede pasar. La policía aún no ha podido encontrar a Don Cangrejo, sigue impune todas las muertes que él hizo. La policía está en toda la ciudad en búsqueda de Don Cangrejo, pero aún no lo encuentran. Creo que tendré que salir al final de mi casa, ya casi no me queda plata y vino una vez plantón a ofrecerme trabajo, aunque le dije que no, me insistió y me dijo un contrato. Creo que voy a tener que firmarlo, porque no hay mucho trabajo en otras partes y a mí me gusta cocinar, así que le dije a Gary hoy voy a salir, cuida la casa mientras no estoy. Cuando llegué al balde de carnada miré hacia el frente y estaba el crustáceo cascarudo cerrado, tenía una cinta amarilla donde decía clausurado, parece que la policía también estuvo aquí, toqué al balde de carnada. Pero nadie salía, llamé a plantón, pero seguía sin abrirme, ¿qué estará pasando? Porque necesitaba el trabajo, así que abrí la puerta, y entré, llamaba a plantón, pero seguía sin aparecer, y todo estaba en un silencio incómodo, ¿qué estará pasando? Seguí entrando más hasta que llegué a la cocina, y tuve que parar en ese momento, y respirar un poco, no podía creer, estaba plantón escortado en pedazos, era una escena horrible, mis manos comenzaron a temblar, mi corazón no dejaba de palpitar, lo único que pensé, debe ser Don Cangrejo, tengo que avisarle a la policía lo más rápido posible. Cuando se escucha un grito, no puede ser, tengo que salir de aquí, pero algo dentro de mí decía, es posible que alguien esté en peligro, y sé que me voy a arrepentir de esto, pero tengo que ayudarla. Salí para donde provenía el ruido, vi a Don Cangrejo con un cuchillo, y en el piso estaba Karen, le habían cortado la pantalla en dos. Don Cangrejo me miró y me dijo, hola Bob Esponja, no puedo creer que me quisieras engañar con la competencia, tanto que estuvimos los dos, ¿cómo es posible que quieras hacer eso? Pero tranquilo, te voy a enseñar a nunca intentar engañarme, ven y hablamos. Salí corriendo hacia la salida, pero Don Cangrejo me cogió y me tiró contra la pared, y luego me dijo, te dije que no te vas a ir a otro lugar, y se acercó con el cuchillo y me dijo muere Bob Esponja. ¿Cuándo? Don Cangrejo cae a un lado y desde la puerta había dos policías apuntando con un arma. Uno se me acerca y me dice, tranquilo, todo ya acabó, perdón por usarte de carnada, pero era la única opción para atraparlo. Yo soltaba lágrimas de mis ojos, todo por fin acabó, esta pesadilla por fin,